Amén, déle bendiga hermanos Abrimos nuestra Biblia, si vaya conmigo hasta el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 Es un versículo que me imagino que usted lo conoce de memoria Juan, capítulo 3, versículo 16 Y leemos hasta el 18, tres versículos, vamos a leer Juan, lo tenemos en iglesia Leemos entonces esta noche la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, gracias por esta hermosa noche, Señor. Gracias por permitirnos reunir en tu nombre. Te suplicamos, Señor, que animes nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento mis amables hermanos. Se nos terminó el año prácticamente, mis amables hermanos. El próximo lunes, ¿qué fecha es? Ah, Dios mío. ¿El próximo lunes, qué fecha es? 24 de... Feliz Navidad, hermano, qué bueno. Es una fecha hermosa, es una fecha donde se presta para pasarla en familia. Me alegra hoy, antes de iniciar, iniciar acá el, el, el culto, se acercó un buen amigo, el doctor Julián, y me presentaba a sus dos hijos que han venido de México. Ellos están estudiando allá y se han venido a pasar la Navidad con sus padres. Qué bueno, es una fecha muy maravillosa donde podemos pasar en familia, donde eh, una fecha muy, muy hermosa también donde podemos limar asperezas, hermanos, para poderlo pasar en familia. Es una fecha muy bonita también que se presta para recibir regalos. ¿A cuánto le gusta recibir regalos? No, Dios mío. Hay una película que se estrenó, se estrenó, le llamaba El Grinch. ¿A cuánto nos gustan los regalos? Oh, Amén, hermano, a mí también me gusta. Una hermanita linda por ahí, eh, una servidora, la, la quiero mucho, también me, me trajo un obsequio. Créame. A mí me encanta recibir regalos también. Es una fecha muy linda donde se presta para recibir y para dar regalos también, mis amables hermanos. Por lo tanto, es una, es una fecha muy importante, mis amables hermanos, donde se presta para todo ello. Y muchas, muchas veces nos esmeramos en, en, en tratar de superar el regalo que dimos el año anterior a nuestros seres queridos. Muchas veces tratamos que el regalo de este año sea mucho mejor que el que dimos el año pasado. Pero quiero decirle algo. Hay un regalo que supera todo regalo que podemos dar, mi amado hermano. Hay un regalo que puede superar y de hecho supera cualquier regalo material que podamos dar o recibir. Hay un regalo que verdaderamente llena cada necesidad en nuestra vida. Hay un regalo que viene a llenar la necesidad del que recibe. Mis amables hermanos, usted estará preguntando: ¿pero quién es el que da ese regalo? Pues ese regalo lo da el Padre. Y ese regalo se llama Jesús. Es el mejor regalo que podemos recibir en nuestra vida. Es un regalo que no era digno de que la humanidad lo recibiera. Pero el Padre nos lo dio por amor y por misericordia a cada uno de nosotros. Jesús es el mejor regalo, mi amado hermano, que podemos recibir en nuestra vida. ¿Y por qué Jesús viene a ser el mejor regalo? En primer lugar, porque costó mucho, hermano. No fue sencillo. A Jesús le costó mucho. Es un regalo muy, pero muy costoso. Muchas veces nosotros medimos el regalo o los regalos que recibimos, ¿por, ¿por qué? Por el valor, ¿cierto? Muchas veces lo medimos. Eh, quiero preguntar, ¿cuánto recibimos alguna vez de regalo un par de calcetines? <laughs> Amén. ¿Qué fue lo primero que, que pensamos o expresamos cuando abrimos ese regalo? y nos dimos cuenta que era un par de casetines. Lo primero que pensamos, lo más que le costó 2.50 y si lo fue a comprar allá al Génesis, un dólar. Y estamos midiendo ese regalo, ¿cierto? En las bodas, qué daban antes de regalo en las bodas, no faltaban las toallas, ¿cierto? Que sí, las toallas. Eh, Jabones, ¿qué más daban? Cacerolas, eh, cucharas, ¿qué más daban? vajillas exacto, ¿verdad que sí? Y, y pasaron 10 años y, y las cacerolas todavía están guardadas, ¿cierto? Nunca las usamos, no les dimos el valor ah, lo mismo de siempre, a cucharas, eh, un par de almohadas. Y no le, damos, no le dimos el valor porque, porque lo medimos, ah, no, bien, bien, bien barato, bien bajero lo que me regalaron. Y ahí lo dejamos, no le dimos la importancia a ese regalo. Por eso hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? Hoy no, hoy piden regalo de sobre. ¿Ah? Regalo de sobre. Yo he ido a varias fiestas donde me han puesto ahí regalo de sobre. He llevado sobre pero sin nada. No, mentira, siempre hemos puesto algo por ahí. Pero los tiempos han cambiado, ya no, ya no, ¿verdad? Porque se aburrieron de recibir cacerolas, jabones y toda la situación. Hoy piden regalo de sobres. Mis amables hermanos, el regalo que nos dio el Padre tiene un costo muy alto. El regalo que nos dio Nuestro Señor tiene un costo grandísimo. ¿Por qué? Porque costó la posición y costó, mi amable hermano, la vida de su único hijo llamado Jesús. Fue un regalo que costó mucho. El nacimiento, mi amado hermano, que celebramos de ese niño en esta época eh, o en esa temporada navideña, no viene a ser, qué sé yo, un simple eh, nacimiento, no, o la llegada de un simple profeta, no. Representa mucho más que eso, mi amado hermano. Resulta que Dios cuando nació o cuando iba o cuando vio a su hijo sabía perfectamente cuál iba a ser el destino de su hijo cuando él decidió enviar a su hijo acá a la tierra como un regalo para la humanidad sabía perfectamente cuál sería el destino de jesús acá en la tierra no iba a ser nada fácil para él lo iban a ignorar lo iban a escupir lo iban a maltratar lo iban a, a latigar iban a poner una corona de espinas en su, en su frente el padre sabía perfectamente a lo que enviaba a su hijo a sufrir acá a la tierra. Sufrió la separación de su hijo en ese momento en la cruz, porque él no podía ver el pecado. Y él murió por nuestros pecados. Él sufrió al ver a su hijo sufriendo en aquella cruz. Sufrió el rechazo y el odio de su propia gente. ¿Se da cuenta? No fue fácil. Costó ese regalo. Costó demasiado, pero mis, mis amables hermanos, la Biblia dice en los pasajes que leímos: Porque de tal manera a Dios, eh, amó Dios a quién? Al mundo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. El amor de Dios fue tal, mi amable hermano, que no escatimó a su propio Hijo. Era tan grande el amor de nuestro Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y sabía perfectamente lo que venía a sufrir por usted, por mí. Mis amables hermanos, cuando vemos lo que el Padre sacrificó por todos y cada uno de nosotros, nos damos cuenta que Jesús es el mejor regalo que podamos recibir en nuestra vida, ¿por qué? Porque costó la sangre del Cordero en esa cruz del Madero. No es cualquier regalo, mi amado hermano, como hoy en día la ah, gente celebra el nacimiento de Jesús, ¡ah, qué bonito! y después se olvidan de él. No, como dije, no es un simple eh, nacimiento, no, aunque la Biblia no dice la fecha, no, no especifica cuándo nació la. por tradición lo, celebra, lo celebran en esta fecha, pero nosotros, mi amado hermano, eh, realmente celebramos el nacimiento de Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Él nació y nos vino a transformar y nos vino a ser nuevas personas, nos vino a dar el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, es un regalo maravilloso que hemos recibido todos y cada uno de nosotros. Hemos recibido a Jesús como un regalo especial de parte de Dios. Jesús es el mejor regalo porque viene a satisfacer todas las necesidades. Cuando recibimos un regalo casi siempre, pues, satisface alguna necesidad. A ver, ¿qué pasaría si usted, y, y, y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto por, por algunos hermanos, que, que veo que ya le falta un poquito el pelo, ¿qué pasaría si usted esta Navidad le regala un peine a un calvo? ¿Será que ese peine o ese regalo va a satisfacer la necesidad de ese hermano que, o de ese eh, familiar que no tiene pelo? ¿Verdad que no? Vendría a ser un regalo bastante ridículo, ¿cierto? ¿Cómo se pone a creer, hermano, regalarle un, un peine a, un, a una persona que no tiene pelo? <laughs> se, dejo, se va a molestar, ¿no? Y, y es, es, es lo vería como una falta de respeto. Es un ridículo, hermano. Por lo tanto, no viene a satisfacer esa necesidad de poderse peinar, porque no tiene pelos. Ahora, mi amado hermano, Jesús no es un regalo ridículo, porque Jesús viene a satisfacer todas nuestras necesidades. Yo no sé si este año, mi amado hermano, has pasado por una dificultad de empleo y le creíste a Dios. Y Dios contestó tu oración y Dios te regaló ese empleo. Yo no sé si esta, este año has pasado por un proceso, proceso difícil de enfermedad y has creído a ese médico y Él te dio la sanidad. Y no sé qué necesidades estés cruzando o atravesando en estos momentos, pero quiero decirte que si tienes ese regalo que se llama Jesús, Él suplirá tus necesidades. Gloria al Señor. Tienes el mejor médico, tienes el mejor abogado, tienes el mejor consejero, tienes el dueño del oro y de la plata. ¿Qué más quieres, hermano? Y como hemos dicho infinidad de veces, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. No te preocupes, hermano. No pases triste esta Navidad. Cree que en el Señor lo tienes absolutamente todo. Por lo tanto, mi amado hermano. También dice en los pasajes que hemos leído que Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Sí? Mire, algunas veces se nos va por alto. A muchas personas se les va por alto o ignoran que tienen una tremenda necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Es de obtener la salvación. Muchos, mis amables hermanos, están necesitados de ese regalo que se llama salvación. Pero muchos creen o piensan que con hacer, qué sé yo, una buena obra, eh, eh, hacer bien al prójimo, estamos bien. Quiero recordarte que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Dice. Y también dice la palabra que nuestras mejores obras, Dios las ve como un trapo de inmundicia. Entonces, mis amados hermanos, eh, no es por obra que se obtiene ese regalo de la salvación, no. Y, y muchos, mis amados hermanos, piensan también que, o han creído que, 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 que es suficiente hacer esas, esas obras. No, no, mi hermano. Si esta noche nos acompaña algún amigo, quiero decirte que si todavía no has dado ese paso importante, no has creído en el Señor, eh, no has tomado la decisión de abrir la puerta de tu corazón al Señor, estás en graves problemas, estás en graves problemas, porque dice el versículo 18. Si lo lees conmigo, el versículo 18 dice el que en él cree, no es condenado, pero que pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario. Que esta noche vengas y creas que hay un Dios. Y al creer y al confesarlo con tu boca, obtendrás ese regalo que se llama salvación. Hoy es el día que puedes aceptar ese regalo en tu vida. Y es el mejor regalo que puedes recibir. Tercero, y con esto vamos terminando. Ese regalo maravilloso. No es para unos cuantos, es para todos. ¿Qué pasaría si dentro de una familia hay dos hijos y los padres pues, deciden hacerles los regalos a los hijos, pero resulta que uno de esos regalos es más caro que el otro? ¿Qué pasaría con esos dos pequeños? Empezarían a pelear, ¿cierto? Empezarían a quejarse, empezarían a decir: Usted, papá o usted, mamá, no me quieren. ¿Por qué le compraron a mi hermano o a mi hermanita el regalo más caro y a mí me dieron el más barato? ¿Por qué hacen acepción de, de, hicieron acepción entre nosotros? Empezarían esos pleitos, ¿cierto? Porque cometimos el error. De comprar dos regalos con diferentes precios. Y le dimos a uno el más caro y al otro el más barato. Empresaría ese pleito entre los, entre los hermanitos. Quiero decirte algo, mi amado hermano, esta noche para ir cerrando. Dios no tiene favoritismos. Su palabra dice que Él no hace acepción de personas. Él no hace o no tiene favoritismo para nada. El regalo que Él ha dado a la humanidad es para todos. Es para todos. Dios dice en el pasaje que leímos, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis amables hermanos, la promesa no es para algunos nada más. Es para todo aquel que cree. ¿Cuántos hemos creído esta noche en el Señor? Amén ese regalo es para todos y es nuestra responsabilidad, mi amado hermano, esta Navidad es nuestra responsabilidad compartir ese regalo que Dios ya nos dio. ¿Con quiénes? Empezando con nuestra familia, luego con nuestros vecinos, sal a la calle y comparte ese regalo que Dios te ha dado. Por favor, no ignoremos a los que están allá afuera necesitados todavía. Créeme que allá afuera hay muchos que anhelan escuchar alguna palabra de aliento. Por lo tanto, ese regalo que Dios nos ha dado no es para unos cuantos, no es solamente para nosotros acá. Es para todos aquellos que están necesitando escuchar alguna palabra de aliento. Todos aquellos. Pero quiénes son todos, mis amables hermanos, todos aquellos que vienen al arrepentimiento y creen en el Señor. Es el deseo de Dios, mi amado hermano, está de Dios y el mío, que esta Navidad pues recibas un regalo maravilloso. Y no sé qué vas a recibir de regalo. Quizás algunos de ustedes van a recibir un par de calcetines. Quizás alguna manita va a recibir esta Navidad un par de cacerolas también. Pero independientemente del regalo que recibas, mi amado hermano, es el deseo de Dios y el mío que recibas el mejor regalo en tu vida. Y que mejor la presencia de Dios, de Dios o la presencia de su Hijo en nuestra vida y en nuestro corazón. Gloria al Señor. Esta Navidad. No ignores a los necesitados. Tú y yo tenemos ese regalo maravilloso en nuestra vida, porque ya lo confesamos con nuestra boca. Esta Navidad, dale un regalo también a Dios. ¿Cómo así, pastor? Esta Navidad, dale un regalo a Dios, llevando su palabra a alguien que no conoce de Cristo. Regálele un alma a Cristo, sal y evangeliza y comparte ese regalo que Dios nos ha dado para que esta Navidad todos juntos pasemos en armonía y por supuesto en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos un aplauso, Señor. Gracias, Señor.